oyentes, muy buenas noches. Un placer poder vivir la fiesta del fútbol en el Félix Capriles en Cochabamba. Realmente una fiesta, estadio lleno, mucho público. El gran encuentro entre Blooming Aurora, Aurora Blooming. Puede ser campeón esta noche Blooming. Puede ser que haya un tercer partido si gana la gente de la Aurora. Todo eso van a vivir junto a todos nosotros. El equipo está totalmente completo para trabajar esta noche. Por supuesto, con mucho gusto para todos ustedes. Aquí está don Fernando Bustillo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Le digo a Diego Salamanca, a los compañeros de trabajo, ustedes, señoras y señores, que nos siguen en todo el país. Sí, segunda final. Aurora Blooming, un partido realmente importante para Aurora, fundamental para Blooming, un partido a estadio lleno. Sí, señor, con esa panorámica espectacular del Cristo de la Concordia. Vamos a dar el saludo. Llegó de Santa Cruz para ver este partido y dice, no me podía perder este encuentro. Aquí está don Fermín Zavala. ¿Qué tal, Fermín? Buenas noches. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo le va, Fernando? Saludos a la gente en todo el país. Hemos venido, obviamente, para vivir como todos los bolivianos esta finalísima del campeonato de la Liga. Hay una cantidad importante de público. Está de bote a bote, como decimos vulgarmente nosotros. Hay algunos claros, pero me imagino que en el transcurso de los 5 o 10 minutos que quedan, seguramente se va a llenar este estadio. Ojalá que podamos ver una linda fiesta. Uno piensa siempre de que las finales son de pronóstico reservado, pero también sabe que Aurora juega como local y que Blooming viene jugando bien. Entonces, hay una incógnita. La vamos a develar en instante nada más. Buenas noches, Fermín, también cuando llega la gente de Blooming al campo de juego. Está con nosotros Ernesto Moreno. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Diego, hola, Fernando, hola, Fermín, ¿qué tal? Gente linda de todo el país. Estamos viviendo la fiesta de la finalísima número 2 del torneo de clausura desde el Estadio Félix Capriles, el campo deportivo con más tradición en cuanto a finales del fútbol nacional. Estamos ya en esta definición del torneo de clausura, lleno total en el campo deportivo del Capriles. Saludamos a todo el país porque esta transmisión también llega para Interact TV y Multivisión en Cochabamba, agradeciendo por supuesto la gentileza del presidente del Club Aurora y también las gestiones del presidente de la Liga, el licenciado Mauricio Méndez. Sí, señor, entonces para todo el país el saludo de Dusan Valderrama, que está en el campo de juego. Dusan, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros de trabajo. Está todo listo acá en el Félix Capriles para vivir la fiesta del fútbol. Ya está Blooming en el campo de juego, aguardamos nada más por Aurora. Bueno, señores, vamos a una pausa en esta transmisión, luego nos metemos de lleno. Aurora Blooming, pausa y estamos con ustedes. Ya regresamos con Liga del Fútbol Profesional Boliviano.